onda, chicos? ¡Qué gusto es estar con ustedes otro sabadito! Déjenme les cuento que el próximo lunes es el Día Mundial de la Diabetes y se celebra el 14 de noviembre en memoria del nacimiento del creador de la insulina, Frederick Bating. Y claro, ni los famosos se salvan de esta enfermedad. Entérate quiénes son los famosos con diabetes aquí en el Guachaguachisme. La diabetes fue el detonante para que este famoso futbolista dejara los malos hábitos que están acabando con su vida. Gracias a la revista Yo con Diabetes, supimos que a pesar de todo, él siempre se mostró hábil y hoy convive de una forma ejemplar con la diabetes. El famoso presentador latino de TV expresó que al entrar a los 60 años fue diagnosticado con diabetes. Desde entonces cuida mucho su peso, presta atención a sus comidas y practica deporte. Muy bien por Don Francisco. Halle Berry fue diagnosticada con diabetes en 1989, luego de entrar en coma durante una filmación. Pero la enfermedad no la detuvo para participar en alrededor de 40 películas. Además de aplicarse inyecciones de insulina, la actriz es muy estricta con su dieta y su plan de ejercicios. El más pequeño de los Jonas Brothers contó valientemente en una presentación que tiene diabetes. El anuncio lo hizo el 3 de marzo del 2007 y fue diagnosticado con la enfermedad el 11 de noviembre del 2005. ¿Cómo lo ven tan chiquito y ya con la diabetes? ¿Lo ven? Todos estamos expuestos a padecer diabetes, no importa edad ni género. Por ello, te recomendamos checarte la glucosa, comer sanamente, hacer ejercicio y tomar por lo menos 2 litros de agua diarios. Yo soy Suri Jaimes y les deseo un sano fin de semana.